¡Hola, infames! Estamos de vuelta después de casi 100.000 años de extraviados. Estoy bien, chicos, no nos habíamos muerto, seguimos vivos. ¿Qué más? La verdad que ya perdí totalmente qué nos tocaba ver. Estoy totalmente perdido con las reacciones de los openings. Me acordé de una que me pedía por ahí siempre, creo que es Pixel, siempre me pedía esta reacción, entonces decidí verla. Voy a otra vez programar de nuevo las reacciones porque sinceramente ya no me acuerdo el orden, no me acuerdo cuáles me vi, cuáles no me vi, así que depende de ustedes. Pasarse por comunidad y revisar un post que voy a estar haciendo ahí para de nuevo acomodar las reacciones, porque la verdad no me acuerdo de nada. No se olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita para cuando YouTube la avise cuando subamos un nuevo video. Gracias. Sí, sí, sí. Bien, chicos, vamos a leer un poco la sinopsis de qué es Date a Like. Date un like. Danos un like. Date a la sinopsis. Hace 30 años, un extraño fenómeno llamado terremoto espacial devastó el centro de Eurasia, llevándose consigo la mitad de al menos 150 millones de personas. Desde entonces, las pequeñas terremotos espaciales se han ido manifestando alrededor del mundo. Shido Itsuka, un estudiante de secundaria aparentemente normal, se encuentra con una chica en el epicentro de un terremoto espacial. Me aburrí. Y es informado por su hermana Kotori, que esta chica es uno de los primeros terremotos. De eso se trata. Terremotos. Que me aburro de leer. Entonces vamos a estar leyendo estos... ¡Ay, no me acuerdo ni qué decir! Por cierto, pónganos en la caja de comentarios cómo están pasando, qué tal el encierro. Así que me parece que el encierro nos está volviendo loco. Sí. Y olvido también. No me entiendo nada. Como siempre. No te paren volviendo. Tres, ya. ¡Vamos, ya! ¡Ya! Vamos a empezar con los tres openings, ya, para ver qué tal, y luego vemos los tres endings, ya. Empezamos con el opening número uno. Date un live. Sí, date un live. No. Bueno, por lo menos inicia contando de qué se trata, menos mal. Creo que primero la Date a live. That. Por favor, quiero ver buenos openings porque yo vengo de hace mucho tiempo que no veo openings ni nada, así que vamos ahorita, a ver. Ahorita yo pienso que es de como... Es de terremotos espaciales, lo que vamos a leer. De meteoritos, así todo eso. Pero escucha, está chévere la musiquita. Y el dibujo está bueno. Ha de ser un anime nuevo, supongo. Es típico, la mayoría de los animes son de estudiantes. Porque así mira, como de colegios, así, sí, no sé. Siempre son así usualmente. Y si se ve mala eso. ¡Oh! Por fin, algo bueno, Dios. Ay, pelea, eso es lo que más me gusta, la pelea. Ahí está. Parece que la morada, esa es mala, obviamente. Ajá. Se le vio por... Tenía un ojo de tiempo. Pero son bien sexys la chica. Sí. Ahí está, como siempre, el protagonista. Bueno, que no parece. No, es el protagonista. No, esa parece el protagonista. Ajá, esa man es la dura. Calor. Típicos niños de secundaria. ¿Quién es? ¿Ve? ¿Y esta quién es? Esa es la mala, obviamente. La de las partes de acá son malas, creo. De las de acá son buenas. Bueno, eso fue el opening número uno. Bien, vamos al opening número dos. Al opening número vamos dos. Vamos a seguir valorando a sí mismo. Primero los openings, luego los endings. Otra vez inician contando la historia. Déjame subir un poquito. Qué bueno. Ajá, esa es la protagonista, la dura. Hace la que decía en la sinopsis, una chica Shinobu. Uy. Y Shinoku. Y mataron un perro por ahí. Y Shinoku, creo. Y Shinoku. Shinobu, algo así. Shinoku. ¿Y esas quiénes son? Pues son las esas malas. Se ven malas. Se ven que tú, las que son pelean malas. Son mujeres y los hombres son los ayudantes. ¿Sí te das cuenta? Sí. O sea, la primera vez que vemos que solo son peleas puras mujeres. No, solo les vi unos openings de unas manes que peleaban. No me acuerdo el nombre. Ya no me acuerdo de nada. Yo. ¡Yoshino! ¡Yoshino! ¿Cómo se llama? Kotori Nawa. Origami Tobichi.
Kurumi, Toshiba. Y ese. Shido Itsuka. Ese es el estudiante que estaba con la protagonista. Este anime me recuerda a uno que yo vi hace. Bueno, no vi, sino unos openings de unas manes que se peleaban. Una man que era de rojo, con una man de negro, que eran. Pero no eran los dibujos tan chéveres como estos, eran unos dibujos más así medio feos, pero se me parecen a. Sí, pero se me parece bastante, no me acuerdo cuál. Ya no me acuerdo de nada. Ni de mi nombre, me acuerdo. Kirito, no. No, no, ¿cómo vas? Kirito es Sao. O sea, no, pues. Date a like 2, es ese. Me doy un like. Estuvo buena, sí, más o menos. La primera está mejor hasta ahora. Pero la música. Entonces vamos a. ¿Te gusta la música? Ajá, la música. Bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver el opening 3, a ver qué tal. Bien, bien. Así, así me gusta que empiece un opening. Eso es con potencia, sí. Así. Fuerte, así. La música sí es como chévere, más chévere. Ya, mira, ahorita vas a ver que ahorita está suavecito y a lo mejor llega un clímax y vas a ver que va a sonar en las peleas y todo, vas a ver. Esa man es la dura. Esa es mala, obviamente. Oye, pero después de todo no veo ningún terremoto espacial. No vi un planeta en el principio, salieron como meteoritos, hay que... En la tierra. Ahí está, ese me vino que hacer uno. Ahí está, mira, ve. Me vino que haber sido un terremoto, pues. Viste, yo te dije, empezaba así y iba a subir. Aunque no esperaba que suba más. Música, sí. Ah, esperaba que suba más, sube un poco, pero no tanto como yo me esperaba. ¿Y ese? ¿Y ese animal? Oye, se ve bacán ese. Un perro. Eso más. Eso más. Me di cuenta que. Me dice, me gustan las armas de. Sí, me doy cuenta que algunas son de magia y de espadachines. Ajá. Como la de azul, ahorita que salió la vestido blanco. Esa de ahí es de espada. El chico también. Es el escudero de ella, capaz. Segurito. ¿Cómo que sí? Se la vacila toda. Bien, esos fueron los openings. Me di cuenta que cada una tiene su diferente, o sea, su diferente poder, como quien dice. Una es de magia y otra de padachines, otra de tener animales. Mira, esa man que tiene un animal ahí. Bien, esa fue la reacción a los openings de Dachi, date una vida. Empezamos con las reacciones, las críticas constructivas y destructivas. Me gustó la primera, las imágenes, pero la música no me atrayó mucho, y la segunda, la música. Las imágenes no, y en la última las dos, las imágenes y música. ¿Ya cuándo le das a los openings? 8. Ya, 8 sobre 10. ¿Chino? Me gustó la primera y... La segunda, o sea, me gustó todo, la música, la animación. La que más me gustó en general es la primera. Porque, o sea, comenzó como quien dice, como casi nunca ve, nosotros tenemos reaccionando, nunca ve que cuentan las historias al principio, ¿verdad? Uh-huh. Nunca cuentan. Ah, es verdad. Este de aquí, más no, que sí, sea, en los demás no cuentan. O sea, sí. No es que digo nunca, sino que no salen así tan seguido. Ah, seguidos, es verdad, sí. Ya, pues, y me gustó como con todo y todo. Yo le doy un 9. Bien, yo le doy a esta, bueno, los openings, los 3, debo decir que me gustaron los 3, siendo, si los pongo en orden, me gustó el 1, el 3 y el 2, en ese orden, 1, 3, 2, pero me gustaron los 3, ninguno me hizo así como que, oh, qué feo, sí, no, no, sí me gustaron los 3, yo también les doy, bueno, yo les doy un 9, para iniciar este nuevo periodo con amor y paz, de deporte, pero sí estuvo bastante interesante, me gustaron los poderes, me gustaron las... Aunque no se notó, fue los... Aunque no se notó mucho desde los terremotos ni... Ajá, eso no entendí. Pero lo primero... Ya, bueno, es porque no terminé la sinopsis porque me aburrí. A lo primero sí salió un poco. O sea, lo primero salió el mundo, ajá, todo. Ajá, el mundo, sí. Que no. Se había chocado con... Y además se le veía en el ojo el tiempo, así. Ajá, a la chica aquí. En este. Ajá. Pero sí, estuvo bueno. Es un buen inicio del nuevo periodo de los... Aunque no entendí si el chico ese se vacilaba a todas las que estaban ahí. Sí. Porque al último salió una cada uno. Es hora de ver los endings, así que aquellos que ya vieron la crítica de los openings y les gustó nuestra crítica, entonces se pueden ir. Además, porque ahora vienen los malos. Además a mi amiguito, el que la hace empezar. A mí en general me encantan los endings. O sea, ay, sí, los endings no me gustan, solo espero que estos me caigan la boca y bueno. Porque, o sea, el opening se ve bueno.
Sí, los openings estuvieron buenos. Vamos a verlo. Vamos a verlo él. Me gustan los openings. La musiquita. La musiquita. Sí, ¡ay, mucho volumen! Copirra. La típica. O sea, la típica. Ya esa pendejada. Esa cosa de que de los endings que solo salen en las letras, que solo sale la imagen, que no se mueve, me estresa. En serio me fastidia. Pero la música, pero la música está, está chévere, ¿sí? Punto al favor de la música, pero de ahí nada más. No, o sea, nada más que la cara de esta boba. Bobita. Y las letras que van subiendo. Y que nosotros entendemos chino, obviamente. Sí, yo entiendo. Pero yo entiendo perfectamente. Clarito, perfectamente. Ay, pero la música está... así como alegre. Es que de verdad, como que estresa verla, la, sí, la cara así. Sí, no hay nada. Se movió, se movió. Aquí va a ser corte. No, qué corte, vaya, que es loca. Nosotros es verdad lo que se dice, nosotros estamos pro. No, esa cosa, no, ¿a quién le puede gustar ver letras? Literal, estoy viendo letras subir. Y de remate son chinas, que sola, nosotros no somos de China, no sabemos chino. A duras penas hablamos español, ¿quién es que sepamos chino? O japonés, japonés. Es japonés. Japonés, después nos linchan. Nos linchan. Bueno, porque ya se movía lo último. Artísimo, entiendo. La música sí me gustó, es que así pues. Como, ajá. Como de infantil. Bueno, infantil. Para matar rápido este asunto, vamos a andar con la 2. Mientras más rápido veamos, menos el sufrimiento para nosotros. Así es. Aunque sepa, me sorprenda uno. Uno es diferente. Otras letras. Bueno, se está moviendo, ya empezamos bien. No escucho nada. Bajito. Ahora va el. Espada. Ese man es el escudero que le pasa la espada a la dura. Bueno, más que eso se ve el amanecer ahí. Aunque sea un arcoíris ahí. Ay, 5. No, esto es que le sube, le bajo, porque está que se sube y baja. Está el conejo, ¿cómo se llama? Cuchinón. Cuchinón. O sea, aquí hay más movimiento que en el otro, pero... No hay más. En cambio, esta música no me llama tanto la atención como la otra. Y ya te cuenta que es diferente. Cuando hay, ¿cómo? Cuando se mueve la imagen, no hay música buena. Cuando hay música buena, no se como puede. Como que no ha comido el cantante. Bueno, por lo menos vamos viendo personajes, ¿no? Esa man estaba, esa man se ve bacán. Esa también. No. Es como de escudo, como que. A mí me gustan los diseños así medio sombríos. Así, también. Ajá, esa man también ese se la lleva acá. Cuando tiene el pelo hasta aquí, se pega un ojo. Mira, esa es la que tiene el reloj en el ojo. Esa es de fuego. Esa es mala, obviamente. ¿Será? Sí. Sí, es mala. Mala, obviamente, se le nota. Se le nota por eso. Pero mira, ahí primero sale con la morada, después sale con este, después sale con otro, después sale con otro. Mujeriego. Es mujeriego, y de remate cachudo. No sé, tengo sentimientos encontrados con esa ahí. Pero bueno, vamos a terminar ya esto. Me gustó ahí. Hay otro más, extra. O sea, falta, de parte de este, el tercero, viene uno más. Uno extra, como que dice, extra en. Vamos a ver. Viste que la música es buena y la imagen se queda. No sé, a ver. Aún no digo nada. Pero es un bebé que está ahí encima de la persona. Que es una madre. Una madre de familia. Oye. Ay, que las malas. Me gustan, ay, gente. Es como que... Más aburrido. Mira, lo que pasa es que no me gusta porque yo no veo el anime. Y usualmente los enemies siempre presentan a los personajes. Y tú ves el anime, no. Entonces uno no entiende qué rayos está viendo. Si hubiéramos visto que sea el anime, podríamos decir ya. ¿Ustedes qué dicen? Pueden en comentarios si debemos seguir viendo los endings o solo enfocarnos en los openings. Porque de verdad, si siguen así los endings, yo voy a seguir poniendo cero. Yo también. O sea, en este no voy a poner cero porque el primero, la buena estaba, la buena música, pero igualmente, la imagen. Es que no, es que creo que pienso yo que para valorar un ending uno tiene que ver el anime. Así como el de... Ahí está la mala. Copyright. No sé qué se ve como. Ya sé cómo. Ya. Bien, veamos el último y terminemos con esta tortura. Ay, ¿por qué ponen extra? Es lo que sigue.
Y a la última. Gracias, que lo mejor extra. Y otro opening extra que no sé de qué rayos es, pero. La musiquita sí me gusta, como de videojuego. Ah, sí, eso te iba a decir. Ah, ya cambió. Ya. Ya. Ah, sí. Posi. Excelente. Te conozco claramente lo que. Pésima coordinación. Primero desde la derecha. Comencemos desde la derecha, por favor. Desde la derecha. Es como una versión especial de un anime. Pero mira, por lo menos se ven imágenes en el fondo. Aunque sea no se puede. Este yo me imagino que no es un ending normal, debe ser un ending especial. No, un ending especial para un capítulo que hubo. Un especial épico. Pero si se va. Mira, tú eres la de allá, dale. Muévete. ¿Y yo? Tú eras primero, sino que nos dimos de cuenta después. Ahí voy yo. Este por lo menos me alegra el día. Está divertida esa idea. Por lo dibujito. Ajá. Porque la música no. Sí, la música está. O sea, sí, pero no está fea, pero sí está como que pasada. Yo hago todo. Sí, se da cuenta que casi no sale mucho personaje de lo que hemos visto. Solo sale la mala, la protagonista y otra más. Ese me gustó. Sí, bonita, bonito. Para que pongan en los comentarios si es mala o no. La del reloj, la que tienen el reloj. Bien, chicas. Bien, chicos, esa fue la reacción a los endings de Vinland Saga, iba a decir. Vinland Saga, me encanta. Date un like. Date una vida. Primero, el primer opening me gustó la música, pero no había nada que ver. El segundo medio se movía, pero no había nada que ver. La música era. No era mala, pero tampoco fue trascendental. La tercera no, ni me acuerdo. Y esta cuarta que vimos que era un ending especial, ¿cuál? La tercera era de que habían solo personajes y usted dijo. Ay, que el que sí, pero no sé. O sea, tuvieron pasarle por las músicas y sobre todo la última que estuvo divertida. Entonces yo le pienso dar un 4 sobre 10. Hola, chino. Ok, o sea, voy a hacer un ratito el tema. Qué verdad, usted primero hay que primero verlo el anime para poder verlo. Sí, porque no entendemos uno nada. Uno no entiende qué vemos. Uno ve un atardecer, una persona y no sabemos de qué. No sé ni quién es. Usted nos manda el link para nosotros. Pero bueno, ya, me voy a enfocar en lo que voy en. A ver. Me gustó el primero, la música, la imagen, o sea, no, la segunda, la imagen pero no la música, la tercera, me gustó la música pero no la imagen, y la última me gustó, un 5. 5, Ali tiene un punto más que yo. A ver, el primer, ¿cómo es? Ending, me gustó también la música pero la imagen que se quedó muy quieta. No hizo nada, me aburrí. ¿Qué es el segundo? Ni me acuerdo. Yo no sé. Ni me acuerdo. El segundo sí me gustó, pero. Le gustó y no se acuerda. No se acuerda. ¿Qué? Sí me acuerdo, pero un pedazo. Un pedazo. Ya. Yeah. Me gustó un pedazo ahí de. Cuando se movió. Pero la música. Pero la música sí me gustó. Sigue rápido, qué vergüenza. Yo no lo conozco. No, sí, papi. Ya, dale lápiz, la nota, dale rápido. Ya, lo mismo con mi tío, ya. ¿Cuánto? 4. No. 6. Bien, eso fue nuestra reacción a Date una Vida. Espero que les haya gustado y si no les gustó, ¡me vale! Gracias. Espero que estén bien, cuídense. Lávense las manos, no salgan, solo salgan cuando sea necesario. Eviten contactos y todas esas cosas, ya saben. Usen mascarilla, guantes. Sí, usen mascarilla. Usen mascarilla. A un metro. A ver, uy, estamos muy juntos. Bueno, aquí. Por favor, cuiden a su mamá, cuídenla. A su mascota. Hoy en día no se puede dejar pasar una enfermedad porque de una bajan las defensas, tienen que tomar agua con perejil. Cuídense, chicos, que después nos quedamos sin suscriptores. No se olviden de dejar su like, suscribirse. Sí, chicos. Bien, gracias, nos vemos.